El día de hoy, al doctor Hugo López-Gatell le hicieron una pregunta. Desconozco el nombre de este reportero. Vamos a ver si ahora que lo volvamos a poner aparece el nombre de este joven. Es un joven reportero que le hace, de los últimos días que he seguido la mañanera, me parece que le hace la pregunta más inteligente, puntual y documentada de las que le han hecho al doctor López-Gatell. Le exhiben los números, le explican las razones del por qué no le concuerdan los números y llegan a hablar de que pueden tener un desfase en la información y le dicen cómo es que ellos ya obtuvieron esa información de entre 60 y 70 días de desfase. Imagínense ustedes. Y le pregunta también a este joven, ahorita lo vamos a ver, pero digamos, la esencia es que le dice, señor, ¿con base en qué números ustedes están tomando las decisiones? ¿Los números que nos dan en el día a día o los números que van ustedes recopilando tiempo después, pero que ya identificamos que se pueden tardar desde 60 hasta 70 días? Es decir, que están tomando una decisión hoy con información de hace 60 o 70 días. Y se lo dice muy claro, y el doctor López-Gatell dio una cátedra de cantinflear y hacerse pendejo como pocos, ¿eh? Véanlo ustedes y juzguen y escríbanme y denme su opinión. Pero de verdad que es sorprendente, sorprendente la forma en la que el doctor primero trastabillea y acaba sin contestarle nada y le dice, pues si quieres un día nos vas a ver ahí a nuestras oficinas y ahí platicamos. No le contestó nada este cabrón. Vamos a verlo. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Paris Martínez, reportero del portal corrientealterna.unam.mx. Buenas tardes a los tres funcionarios. Como han explicado aquí en innumerables ocasiones, las fases de contingencia están siendo determinadas a partir de la estadística oficial que la misma Autoridad de Salud viene generando. También han explicado aquí que esta estadística presenta un desfase obvio, porque el día en que se confirma un caso no es el día en el que se presenta. Pasa un tiempo de análisis y luego de traslado de la información hasta que luego se puede conocer. Esto efectivamente genera un retraso en la estadística y nosotros nos quisimos preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las estadísticas preliminares que nos presentan y las estadísticas finales actualizadas por ustedes mismos? Y encontramos que la diferencia puede ser en promedio de hasta 40% entre una y otra. Esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿este desfase en la generación de estadística está generando también un desfase, un retraso, generó en el inicio de la contingencia, un retraso en la toma de las medidas necesarias más estrictas en ese momento, o en este momento está generando que se relajen medidas en un momento en el que las estadísticas reales son mucho más altas, subrayo el mucho más altas que las que nos vienen presentando? Y subrayo un dato más, decía el doctor Alamía el 11 de junio que el retraso en la generación de estas estadísticas, en la confirmación de casos, es de hasta 10 días o de 10 días en promedio. Pero en el análisis de las bases de datos históricas de la Dirección de Epidemiología que el Rosamento dirige, nos encontramos con que estos datos en realidad no se confirman en 10 días, sino entre 30 y 70. Muchas gracias. ¿Podría comentar el punto? Gracias, pues me parece muy interesante su reflexión. Interesantes comentarios. Creo que vale la pena irlos abordando uno a uno. Desde luego no daría tiempo aquí. Cuando usted habla de las estadísticas, pues hay más de 40 estadísticas que están aquí involucradas. Pero sí me parece muy interesante. Creo que sería muy útil, dado que posiblemente ha tenido acceso a los datos abiertos y ha tenido la oportunidad de hacer trabajo detallado. Siempre estamos muy interesados en conocer lo que haga la sociedad y que quisiera aportar para beneficio del pueblo mexicano. Entonces, si es tan amable de, quizá a través de nuestros compañeros de aquí de Comunicación Social, si nos ponemos en contacto y platicamos y vemos su material y los planteamientos que tiene. ¿Me parece bien? En su portal. Lo analizamos con mucho gusto.
Ahí lo analizamos con mucho gusto. Gracias, el colega que está aquí enfrente, usted y Lilia. Nada más lo que acabamos de ver. Un reportero que además de un medio como es uno de los diferentes medios que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, un portal, y en donde hacen una investigación y le explican cómo es que el desfase en la información, le dice, es muy alto. La variación en los números es hasta de un 40%. Y el desfase es de entre 30 y 70 días, todavía mayor. ¿Sí? Entonces, le pregunta y el doctor le dice, me parece muy interesante, ¿eh? Sí, que, de verdad, ¿eh? Son cosas que están interesantes, ¿eh? Y ¿sabe una cosa? Mire, nos llevaría todo el tiempo, nos llevaría mucho tiempo que aquí no se puede explicar. ¿Cómo chingón que no se puede explicar? Si para eso es esta conferencia, para que nos resuelvan las dudas de los reporteros. Entonces dice, no, pues aquí no se podría, pero con mucho gusto, aquí con uno de los compañeros de comunicación, se comunican con usted para que podamos revisar esos números. Y los vamos a ver, para nosotros siempre es interesante. No, no, no. Lo que queremos es que nos contesten abiertamente cuando los están exhibiendo de mentirosos, de ineficientes, porque un desfase de entre 30 y 70 días no habla más que de un desfase por ineficiencia, por ineficacia, porque los está rebasando la pandemia. O que lo digan, señores, ya nos rebasó esto.